Sánchez nos hace la recomendación del libro Diarios de Bicicleta, del cantante de rock David Bryan. ¿Nos acompaña? Hoy les quiero hablar de un libro de ensayo, un ensayo literario, obviamente. Es Diarios de Bicicleta, de David Bryan, el vocalista de Talking Heads, quienes conocen un poco sobre este género que es entre punk y lo que ahora se denomina como indie, pues probablemente lo ubiquen por su famosísima canción Psycho Killer, ¿no? Psycho Killer. David Bryan, aparte de ser músico, pues es artista, ¿no? Como tal, hace bosquejos de pintura, mercadotecnia, publicidad, etc. Y aparte, en este libro nos explica o nos cuenta sus aventuras por medio de sus paseos en bicicleta en diferentes ciudades del mundo, como pues por su carrera, por estos áreas en las que él se desenvuelve, pues viaja mucho por el mundo y en ese sentido pues se lleva una bicicleta portátil. Él humildemente tiene esa posibilidad y recorre estas ciudades y pues todo lo que va viendo nos lo va pues narrando, ¿no? Por algo se llama Diarios de Bicicleta, porque realmente es una especie de diario, de crónica o de confesiones que pues él experimenta, vive o nos comparte por medio de la escritura, ¿no? En este libro, pues aparte de conocer las ciudades, su evolución, la manera en la que sociológicamente pudieran estar ordenadas o diseñadas de acuerdo a las reflexiones de Bryan, también conocemos pues al autor, ¿no? Que es lo que más me gusta de los ensayos autobiográficos, ¿no? Que realmente podemos conocer, en este caso, al artista o al escritor de una manera mucho más humana, ¿no? En el sentido de que no estamos escuchando solamente al personaje que vemos en la televisión o que escuchamos en el vinil, sino que también podemos conocer un poquito más a la persona, ¿no? Al individuo, a sus pensamientos quizás más íntimos, a sus miedos, sus deseos. El ensayo pues permite esas posibilidades, ¿no? Y en este caso, pues la bicicleta también funciona como un artefacto de imaginería, ¿no? Porque la bicicleta permite que este autor pues también se adentre más en ciertas condiciones, no nada más, digamos, de manera introspectiva, sino también física, ¿no? ¿Por qué? Porque al utilizar una bicicleta, pues está utilizando básicamente el cuerpo, ¿no? En este recorrido que hace David Bryan por diferentes ciudades del mundo, pues podemos entender algunos datos curiosos, culturales o históricos de ciertos lugares, pero también, como les comentaba, pues un poquito más de la vida de este escritor, de su manera de vivir, de su manera de ser, de su manera de pensar. Y al menos a mí me agradó muchísimo conocer o darme cuenta de que este personaje que yo veía, pues, o que yo escuchaba más bien por medio de su música, pues realmente es una persona muy sesuda, ¿no? Es un hombre muy inteligente, del que pues, ya cuando terminé la última página me di cuenta que había aprendido muchísimo, ¿no? No solo de él, sino también de la vida, de la música, del arte, de la arquitectura, de la cultura, de la música. En ese sentido, pues es un libro súper delicioso, ¿no? Yo soy Lalia Aguilar Sánchez y nos vemos en la siguiente recomendación literaria.